De tus hijos solo esperes lo que con tus padres hicieres. Familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa me encuentro con una invitadaza de lujo a mi lado, Samantha Vázquez. ¡Yay! ¿Cómo está, mi Sam? Gracias, mi Alex. Otra vez feliz de estar aquí. Feliz, feliz el día de hoy con un gran capítulo, Familia del dicho, donde interpretas a Camila. Cuéntanos un poco más de Camila. Ay, está muy bueno el personaje de Camila. La verdad, es un dicho que a lo mejor no es muy común porque muchas pueden tener buena relación con los padres, pero a veces cuando hace falta un papá o una mamá suceden cosas en la relación con ellos, ¿no? Entonces, al final yo también creo que todo lo pagas. O sea, si haces malas cosas, las vas a pagar. Y aquí dice que con tus hijos lo vas a pagar. Entonces, aquí la relación con mi mamá no es tan buena y ella está pagando lo que hizo de joven. Entonces, crió un cuervo. No es mi culpa, es culpa de mi madre. No, tienes toda la razón, ¿no? Porque muchísimas veces uno sigue los ejemplos y los patrones de los padres, ¿no? Sí, exacto. O sea, pues lo que te enseñan, lo que ves, lo que estás acostumbrado a hacer con tus papás a diario, pues tú lo vas haciendo, ¿no? Y al final cuando creces lo quieres hacer con tus hijos, sea bueno o malo. Personalmente, ¿tú sientes que copias muchas cosas que hacen tus papás? Sí, la verdad, sí. La verdad, mis papás son súper educados, yo soy súper educada, son muy pulcros, yo soy muy pulcra. Me baño, ¿no? Solo los martes. Pero no, sí, la verdad, yo soy como soy gracias a mis papás. Bueno o malo, pero así. ¿Crees que las personas deberían de tener tal vez este criterio, ¿no? Para que si los padres hacen cosas malas, que no las repitan, ¿no? Sí, pues hay una de dos. O vas por el buen camino o te das cuenta que por ahí no es y lo cambias completamente, ¿no? ¿Qué le aconsejas a todas aquellas personas que hoy día son padres de niños muy chicos que los están educando el día de mañana, ¿no? Porque ellos son el ejemplo a seguir. Claro, pues mira, si tuvieron una gran educación de sus papás, de los abuelos, de sus hijos, pues que lo sigan haciendo, ¿no? Lo importante son los valores, el respeto, la educación. Y si saben que sufrieron o la pasaron mal o que están equivocados, que puedan cambiar eso, que se den cuenta que hicieron malas cosas y que no lo repitan con sus hijos. O sea, romper el patrón, ¿no? Si a mí no me educaron bien, yo sí lo voy a intentar hacer. Exactamente. ¿No? Pues me gusta mucho Familia del Dicho, es por eso que los invito a que no se pierdan este gran capítulo, porque sin duda van a aprender muchísimas cosas, mi queridísima Samantha Vázquez. Te amamos en esta producción, caramba. Hombre, yo los amo más a ustedes. Familia del Dicho, los queremos y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, en El Café Más Famoso de México. Aquí nos vemos.